una de las actividades más recurrentes en el mantenimiento industrial es la reparación de pisos de concreto, que como vemos aquí está completamente dañado y en muchas veces se llega hasta a demoler. Aquí vamos a ver una solución inteligente rápida donde tú puedes aplicarlo para reparar los pisos de naves industriales, de todo lo que tengas rodamientos y que te provoquen problemas. ¿Qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, me llamó la atención este sistema constructivo, no tengo que confesar. Yo no lo puse, los videos que van a ver es de una compañía que estaba al lado donde estábamos nosotros, pero cuando hacía muchos trabajos de tipo industrial, era algo que muchas veces nos pedían, reparar los pisos que estaban dañados, ya sea que nos pidieran que descalificáramos o parcialmente demoliéramos la superficie de un piso, o demolerlo completamente para que quedara otra vez liso nuevamente. Y esta solución ya era lógica, se me hace sencilla, pero el problema con el concreto es que, por ejemplo, en esos pisos industriales, como llevas pesos grandes, pues estos se llegan a dañar, ¿no? Si ustedes vieron el intro de este video, está muy dañado ese piso. Entonces estábamos hablando de huecos así de más de un centímetro, en donde si tú nada más quieres darle 2 centímetros al concreto, tampoco te va a agarrar o simplemente se va a tronar con el tráfico de un montacargas. A esto viene esta solución que no me está patrocinando de nada. Yo la vi, me llamó la atención porque eran los ejemplos que ahí tenían los maestros estos. Y bueno, quiero aclararles que en este ciclo de costos y precios unitarios, este video, además de mostrarles la solución, para aquellos que no quieran ver los precios y cómo se hacen, aquí tengo 2 funciones. En esta serie vamos a ver nada más los principios básicos y en el siguiente video vamos a ver cómo cotizar algo que no sé, algo que yo no he hecho, y en base a eso hagas pruebas para entonces empezarlo a ofrecer, porque es algo que tenemos que hacer en nuestra chamba, ¿no? Luego muchas veces me preguntan, es que yo nunca he puesto multitecho. Yo tampoco, pero puedes analizar un trabajo y en base a eso. Entonces de entrada te digo que vete a ver dónde está, quién lo vende, consigue la ficha técnica, se llama Flowcrete, y bueno, pues aquí está, ¿no? Literatura, Educomex, aquí también te dice que te venden el... Y veamos, tienes que hacer una investigación de eso, aditivos para concreto de alto desempeño, vamos a ver si aquí está Flowcrete, no, no lo tienen ahí. Y brutos fabricantes en concreto, concreto en mampostería, nuestros mercados, pisos industriales. Y bueno, pues lo importante es que cheques. Aquí tienen los catálogos, Low Shield, Field Code, Locoletano, sistema. Este es epóxico. Puede ser este. Y hay que analizarlo, ¿no? Es un mortero de epóxico especialmente formulado para ese tráfico pesado. Le proporciona una, y aquí vemos, ¿no? El que colocaron aquí es este gris. Perfil técnico, busca el perfil técnico más completo de nuestra zona técnica. Veamos, se llama Flowflex. Y Flowflex, ¿dónde está? ¿Flowflex o Flowfresh? Low fresh, uretano cementicio. No veamos. Y si no, tan fácil como que compras un saco y ahí viene. Unidad de 14, resistencia a la compresión, resistencia elástica. Y en este caso, lo que tenemos que es checar todos estos detalles, ¿no? Entonces, vamos de regreso ahora a ver cómo se coloca esto. Pues bien, aquí vemos unas máquinas devastadoras, prácticamente es como si pulieras mármol, nada más están puliendo el piso, y abajo lo que ves, ahí están ranurando todas las juntas constructivas entre losetas. Vemos aquí esta parte que ya la acabaron, y poco a poco van checando todos los detalles, y las juntas constructivas las llenaron. Entonces
Ahí se aventaron un rato sellando todas las juntas constructivas, cortando, y bueno, ahí lo que van haciendo es que van puliendo el piso con estas maquinitas. Todas estas las van desgastando y bueno, pues tienen que asegurarse bien de que esto dejaron un día para que secara, y lo mientras se fueron a otras áreas a terminar el trabajo de estas personas que lo estaban haciendo. Después, lo que prosigue es la colocación de un primer. Este pues obviamente se revuelve, igual haz de cuenta que lo vas a hacer en una revolvedora, se puede hacer con la batidora esa con la que bates pues, la pasta del tabla roca, y bueno, pues en diferentes modelos. Realmente ahí más tengan cuidado que no sea la epóxica la que escogieron, y sí, sáquela pronto, porque una vez un supervisor con el que estaba, pues, se le ocurrió meterlo a la revolvedora el grout epóxico y no le fue muy bien, que digamos. Ya una vez que esté bien revuelto, estos son videos que me puse a investigar en la página de Flowgrid, ya después pues obviamente hay que empezarlo a colocar. Ellos lo colocan así con una llana en el piso, lo van echando con mucho cuidado y nada más lo van, prácticamente le dan una especie de pulido. Ya han visto videos donde muestro cómo se pulen los pisos y cómo esta llana, pues ahí igual queda así pulidito, muy bonito. Y bueno, aquí también vemos a los maestros que estaban ahí en la obra, vean las máquinas que usaron ellos para desgastar junto con una aspiradora para no hacer polvo, y aquí que no se dejaban pasar, pero pues ahí están, ellos lo aplicaban inclusive con rodillo, ahí está la rodillocita. Y bueno, constructores, por mi parte esto es todo. Vean, aquí pueden encontrar muchas de esta marca Flowcrete, aquí también Flowcrete, y para aquellos que seguramente lo están mandando de su empresa a revisar cómo reparan esos pisos feos que tienen todos demolidos, pues esta es una muy buena opción. Ya vieron aquí los materiales que da. Ahorita pues ya tienen más de 2 meses los pisos estos y no se han descarapelado. El fabricante ofrece muy buenas características y resistencia, y es lo que ofrecen ellos para que resista todo el tráfico. Inclusive ven aquí el tráfico para lo que son los autos. Y bueno, por mi parte es todo. Quédense pendientes al siguiente video donde vamos a analizar los costos en base a lo que yo vi de este trabajo. No basta con ver los videos, sino que hay que ver con el trabajo y las medidas que yo saqué, rendimientos y todo eso que vamos a ver en el siguiente video. Muchas gracias por sus likes y por sus suscripciones. Y bueno, también chequen a nuestro patrocinador que les ayudará a tener una administración mejor en su obra. Hasta luego, gracias. Constructores, también quiero presentarles a nuestro patrocinador, que es Constructor Software, para que tengan cuidado y que no la rieguen en la obra, que vayan checando cada detalle financiero y gastos y entradas que van teniendo, para que no les pase lo que a muchos, que es estar financiando una obra con dinero de otra, para que después al final no les paguen en la que según ustedes les iban a pagar y no les pagaron, y después pues, ahí vienen las chilladas porque pasa un efecto dominó que pues no nos gusta, porque por culpa de uno ya no pagaste la otra y el otro tampoco te pagó, y bueno, viceversa. Entonces hay que tener cuidado con eso, y este software es excelente para llevar las cuentas y que tú puedas tener y proteger dónde te está fallando, dónde vas bien, dónde debes de pedir más dinero y todo lo relacionado a tu obra. Les dejo los links en la descripción para que lo conozcan y nos estamos viendo. Aprovechen la promoción.